Un hombre de 80 años llegó a emergencia para que le suturaran una pequeña herida. Se notaba nervioso y pidió de favor que lo atendieran lo más rápido posible. A cada momento miraba su reloj como si fuese a perder su último vuelo. Al mirarlo impaciente, el doctor lo llamó para atenderle y le cuestionó: ¿Qué pasa, hombre? La herida no tiene mucha importancia. No se preocupe. ¿Tiene usted otra consulta? No. Le respondió el anciano. Pero tengo que ir al geriátrico para desayunar con mi esposa. ¿Y qué le pasa? ¿Tiene alguna enfermedad? Preguntó el doctor. El anciano dijo: Hace tiempo que está allí porque padece de Alzheimer. Fíjese, desde hace 2 años ya no reconoce, ni siquiera sabe quién soy. El doctor le dijo: ¿Y usted sigue yendo cada mañana aunque ni siquiera lo reconozca y ni sepa que usted es su marido? El anciano sonrió y le contestó: Pero aún sé quién es ella y la amo. Al doctor se le erizó la piel. Tuvo que contener sus lágrimas mientras el señor se iba y pensó: Ese es el tipo de amor con el que he soñado toda mi vida. El amor verdadero no es físico ni romántico. El amor verdadero es la aceptación de todo lo que es, ha sido, será y no será en la vida. La gente más feliz no necesariamente tiene lo mejor de todo. Ellos solo hacen todo lo mejor que pueden. La vida no se trata de sobrevivir a una tempestad. Se trata de saber cómo bailar bajo la lluvia.